Buenas tardes a todos. Hoy quisiera compartir con ustedes uno de los temas más importantes e interesantes que he encontrado en esta semana, que es el acto de contrición. Lo hemos escuchado en algún momento al iniciar la Eucaristía y también cuando nos vamos a confesar, el sacerdote nos invita a hacer un acto de contrición. Pero ¿qué es? ¿Cómo se hace? ¿Y de dónde surgió? Y eso es lo que yo quisiera compartir con ustedes en esta tarde. Primero, la palabra contrición viene del latín contristare, que se puede traducir como estar con tristeza. Es un dolor, es una emoción arraigada en el corazón. Y este es el primer paso para poder llegar a una buena confesión. Sentir el dolor del pecado, no solamente por haber herido o dañado a alguien, sino también, sobre todo, poder tener la conciencia de que hemos ofendido a Dios. Por eso el acto de contrición no solamente se tiene que quedar en un sentimiento, ya sea de vergüenza o de pena por haber cometido ese pecado, sino que tiene que llegar también a tocar nuestra conciencia de lo que hemos hecho y aceptar esa responsabilidad y sobre todo también nuestra voluntad para que podamos proponernos a no volver a caer en ese pecado. Por eso, el acto de contrición abarca a toda la persona, su pensamiento, su sentimiento y su voluntad. Este dolor es el que lleva al arrepentimiento. Y recuerden ustedes que el arrepentimiento, pues, es la condición esencial y necesaria para poder llevar una absolución de los pecados. Por eso es importante conocer estos tres elementos del acto de contrición. El primero de ellos, como hemos dicho, es el dolor por los pecados cometidos. ¿De dónde viene ese dolor o quién lo motiva? Pues este dolor es motivado precisamente por ese arrepentimiento, por esa conciencia de que hemos ofendido a alguien que nos ama, que es a Dios, por ser Él quien es, nuestro Padre, la fuente de todo amor, quien ha entregado todo por nosotros, y precisamente en virtud de eso, nosotros le hemos ofendido, le hemos dañado con nuestros actos. Por eso, no solamente nos tenemos que quedar con la conciencia de que hemos perdido el cielo, de que hemos perdido su amistad, sino que también podamos llegar a un verdadero sentimiento de decir, me duele, Señor, haberte ofendido, y por eso me arrepiento de todo corazón. Aquí en estas palabras hemos expresado ese sentimiento de tristeza. De hecho, así comienza esa oración que normalmente conocemos como el acto de contrición. Me duele de todo corazón, Señor, haberte ofendido. Porque he perdido el cielo y te he ofendido a ti que tanto me amas y me quieres. Por eso, de ahí viene el segundo elemento importante: renunciar, detestar el pecado, porque sabemos cuál es su consecuencia. Esa ruptura de relación con Dios nos debe de llevar a poder quitar, no desear. Aunque el pecado está presente, es importante también no caer en él, porque es difícil saber que el pecado pueda estar viviendo y coexistiendo en el mismo corazón con Dios, por lo cual tenemos que tomar la firme decisión de no volver a pecar. Claro que el hombre es frágil, que es débil y que la tentación está presente en todo momento, pero sí podemos poner los medios para no caer nuevamente en ese pecado. Y de ahí viene el tercer elemento, que es el propósito de enmienda. El propósito de no caer, ayudado con la gracia de Dios,
en las situaciones y ocasiones próximas de pecado. Claro que hay personas que incluso pueden justificarse diciendo, es que soy humano, es que soy débil, es que no puedo. Pero no por eso podemos quitar esa firmeza en no volver a caer, porque la tentación está presente. Pero como Jesús lo dijo a sus discípulos, es verdad que la carne es débil, pero el espíritu está pronto. Es decir, con la ayuda de la gracia podemos evitar caer en el pecado y poder buscar vivir en la gracia de Dios. Y esta afirmación es el compromiso que hacemos con Dios y es esencial para poder llegar a esa vivencia de comunión con Él. Por eso es importante que esta concepción o este acto de concepción podamos hacerlo cada día y poder reafirmar con nuestra vida que queremos estar en esa comunión con Él. Por eso dice San Agustín que nuestro corazón ha sido creado para amar y servir a Dios. Y cuando rompemos esta comunión con Él, viene esta situación de tristeza. Por eso es importante poder vivir y tomar conciencia de este regalo que Dios nos ha dado. Hacer este acto de contrición es una oración, como su nombre lo dice. Es un acto de fe. Saber que estoy delante de Dios, de alguien, al cual necesito pedirle perdón. Necesito estar con Él y necesito por eso dejar atrás esa lejanía o distancia y poder buscar esa comunión. De hecho, a lo largo de la historia, la Iglesia ha buscado profundizar en este aspecto. En la tradición, la concepción dice que es parte del sacramento de la reconciliación. De hecho, lo pone como un primer elemento. Si no hay dolor o arrepentimiento, no puede darse la gracia del sacramento de la reconciliación. Y precisamente este dolor y arrepentimiento no lo da el tomar conciencia de lo que es el acto de concepción, haber ofendido a Dios y por eso vivir ese arrepentimiento de esa culpa cometida. De hecho, en el Concilio de Trento, en su capítulo 4, le dedica gran parte de la reflexión al acto de concepción y lo define así: es un intenso dolor, es detestación del pecado cometido con el propósito de no pecar en adelante. En otros tiempos se hablaba de ese propósito del hombre para poder alcanzar el perdón de Dios. De hecho, Martín Lutero toma esta definición que da el Concilio de Trento para poder decir que ese dolor y ese arrepentimiento se ha movido por el temor al castigo, al infierno, y poder así suscitar en la persona ese dolor y arrepentimiento. En otros momentos también, dentro del mismo concilio, habla que dispone a la persona para poder recibir la gracia de la justificación por medio de este dolor o arrepentimiento, pero quedaba en un aspecto más como del temor, del miedo al castigo, más que haber ofendido a la persona de Dios. Es por eso que después se siguió profundizando el acto de concepción a poder reparar una conducta de vida y poder llegar a una perfecta concepción. ¿En qué consiste esto? Pues en la actualidad, después del Concilio Vaticano II, se habló de que existe una concepción imperfecta y una concepción perfecta. ¿En qué consiste la concepción imperfecta? Es el primer paso de sentir dolor y arrepentimiento
por miedo al castigo del infierno, por haber perdido los dones que Dios nos había dado del cielo, la redención. Pero si nos quedamos ahí, nos quedamos solamente en la parte del sentimiento, por lo cual se hablaba de poder llegar a un acto de contrición perfecta, que es poder no solamente sentir miedo al castigo o haber perdido esos dones de Dios, sino el poder reconocer que he ofendido a la persona que me creó para vivir en comunión con Él, que he roto esa relación cercana de amor. Es por eso que el acto de concepción tiene que llegar a la conciencia de que hemos ofendido a Dios, de que queremos rechazar el pecado, y por eso llegar a ese propósito de no volver a caer en él. ¿Cómo se hace un acto de concepción? Pues hay varias maneras. Hay un acto de concepción sencillo, que sobre todo se da en una situación especial, que es en estado de muerte o que la persona está a punto de morir, y se le pregunta sencillamente: ¿te arrepientes de todo esto que has hecho? Y la persona llega a responder: sí, y pido perdón a Dios. Basta con esto para poder dar la absolución a aquella persona y poder encomendar su alma a Dios. También existe otra forma de poder hacer el acto de concepción, que es al inicio de la Eucaristía. Como ustedes recordarán, hacemos ese acto de concepción, reconocer que hemos pecado, y por eso pedirle al Señor perdón, y comenzamos tomando conciencia diciendo: yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho. Y lo hacemos precisamente tomando conciencia de que hemos pecado, pues de pensamiento, de palabra, de obra y también de omisión. Y por eso le pedimos la intercesión de los santos para poder recibir el perdón de Dios. Otro momento también importante de cómo hacer ese acto de concepción, que también está dentro de la Eucaristía, es esa forma dialogada que hacemos con el sacerdote cuando él nos va invitando a pedir perdón a Dios a través del acto penitencial. Y va diciendo: te pedimos, Señor, perdón por aquellos momentos en que hemos sido infieles a tu palabra, y por eso te decimos: Señor, ten piedad. Y respondemos: pues, Señor, ten piedad. Y después hace otra oración: te pedimos por los momentos en que no hemos sabido responderte como tú mereces, Cristo, ten piedad. Y respondemos: Cristo, ten piedad. Y finalmente, una tercera forma, que es la más profunda e incluso más completa, es aquella donde hacemos esa petición de perdón a Dios y hacemos toda una letanía completa y decimos después de cada petición: perdónanos, Señor. Y ahí pedimos la intercesión de todos los santos. Esta tercera forma es recomendada por el misal romano en los momentos en los que se realiza un acto penitencial, sobre todo en tiempo de cuaresma y también en algunos momentos en el tiempo de adviento. Pero también hay una forma más sencilla y más conocida, que es el acto de concepción que hacemos al momento del sacramento de la reconciliación. Por eso es importante también hacer ese momento cuando el sacerdote nos dice rezar la oración del acto de concepción, donde pedimos perdón a Jesús por haberlo ofendido y también proponemos el no volver a caer en el pecado. Por eso esta concepción es importante para poder llevar una buena confesión, porque de hecho el arrepentimiento es esencial para poder alcanzar así
la conciencia total de nuestra responsabilidad. Por eso se llama que es un acto, es de la voluntad de la persona. Un reconocimiento de la persona donde asume que esos actos que ha cometido han sido suyos y de nadie más. Y por eso le pide perdón a Dios por ello. Es necesario que también nosotros pues podamos hacerlo en los momentos importantes en que se nos invita a realizar esta experiencia de arrepentimiento y de dolor. Durante el tiempo de Cuaresma, me imagino que muchos de ustedes asisten a lo que son los actos penitenciales o los momentos de confesión. Es importante que para poder vivir esta experiencia, la persona haga un profundo examen y reconocimiento de sus acciones. Hoy nosotros, durante este tiempo que estamos viviendo de manera extraordinaria, ¿no?, ante esta circunstancia sanitaria, pues se nos pide hacer actos de contrición, ya que no podemos asistir en algunos lugares a confesarnos con el sacerdote. Y por eso es importante que uno pueda hacer ese acto de contrición ante Dios. Mi experiencia siempre ha sido ponerme delante de una imagen, si eso es lo que también les puede ayudar a ustedes, frente a Jesús en la cruz. A mí me ayuda más esta imagen para poder hacer realmente un acto de contrición. Porque sabemos que no fueron los soldados romanos, no fueron los judíos, no fueron solamente las situaciones históricas las que llevaron a Jesús en la cruz. Sabemos que Jesús asume la cruz y aceptó ser clavado en ella por los pecados de toda la humanidad, tanto tuyos como míos. Y por eso, ¿qué mejor imagen nos puede ayudar para poder tomar conciencia de esta situación? Señor, pequé, ten piedad y misericordia de mí. Poder reconocer y poder hacer ese acto de contrición nos ayuda a saber que somos responsables. Porque el acto de contrición nos ayuda a no buscar culpables, a no justificar nuestras acciones. Porque en ocasiones podemos caer en esa situación de decir, es que caí en esto porque me llevaron a esto, me obligaron a esto, o las situaciones externas tuvieron que ver para que yo pudiera caer en estos pecados. Y no es así. El acto de contrición nos lleva a asumir nuestra responsabilidad. Por eso, como les decía en estas dos oraciones que conocemos como actos de contrición, en los dos decimos yo. Es decir, asumimos nuestra responsabilidad. No culpamos a nadie, no responsabilizamos a otros, sino que tomamos conciencia de lo que nosotros somos, de lo que nosotros pensamos, de lo que nosotros decimos, de lo que nosotros hacemos y también de lo que nosotros no hacemos o dejamos de hacer de bien. Por eso quisiera profundizar en estas dos oraciones que normalmente utilizamos para hacer los actos de contrición. Esta primera oración, que conocemos como acto de contrición o también como yo pecador, porque así comienzan las oraciones. Ustedes recuerden que durante la época del Concilio de Trento, antes del Concilio Vaticano II, todo era en latín. Y normalmente, tanto los documentos, las oraciones, pues toman su nombre desde la primera palabra que utilizaban en las oraciones o en los documentos. Por eso es que el Magnificat, que también conocemos, se llama Magnificat porque comienza diciendo mi alma glorifica, ¿no? Igual también esta oración se conoce como yo pecador porque comienza diciendo yo confieso.
¿no? El pecador que se reconoce precisamente en su situación. Y comienza diciendo, yo confieso, y aquí viene la primera parte de una concepción perfecta, ante Dios Todopoderoso. Es decir, yo sé que mis acciones han sido ante Dios. Por eso esto nos viene de esta experiencia, de aquella parábola que Jesús cuenta del Padre Misericordioso, o también conocida como el Hijo Pródigo. El Hijo, cuando ya está en una situación que ha caído, ¿no?, que ya está en una situación ya difícil, de incluso de haber quedado sin nada de todo lo que había poseído, llega a tomar conciencia de su acción, y cuando quiere regresar con el Padre, lo primero que dice es, Padre, he pecado ante el cielo y ante ti. Esta conciencia es precisamente lo que nos lleva a la concepción perfecta. Yo confieso ante Dios. Es decir, el Dios es el primero que asume las consecuencias de mis acciones. Es el primero que ofendo, es el primero que daño con mis palabras, mis pensamientos, mis acciones. Y también esa repercusión va contra los demás. Por eso decimos, y ante ustedes, hermanos. Aquí algo que llama la atención de esta oración es que después que hemos tomado conciencia de ante quién hemos ofendido y a quién hemos dañado, que es a Dios y a los hermanos, también después vamos a que dañamos o nos dañamos a nosotros mismos. Porque decimos que hemos pecado mucho, porque sabemos que nuestras acciones son constantes y que durante todo el día, como dice la palabra de Dios, si el justo peca 7 veces, pues los que somos injustos, pues es constantemente más de 7 veces, ¿no? Por eso hemos tomado conciencia de que hemos pecado mucho. Y precisamente, como decía, si el acto de concepción tiene que tocar nuestra conciencia, nuestro sentimiento y nuestra voluntad, por eso es importante también conocer en qué hemos pecado, en el pensamiento, todo aquello que no decimos o no manifestamos, pero que también consentimos en el pensamiento, que son todos aquellos pensamientos que hacemos contra Dios, diciendo y dudando, ¿no?, de su misericordia, diciendo que Dios no es capaz de perdonarnos, que no es capaz de ayudarnos, que nos ha abandonado, que incluso podemos ofenderlo utilizando palabras o insultos contra él, dudando de su presencia, de su acompañamiento. Por eso esos pensamientos están ahí y consentimos esos pensamientos. Es importante que también diferenciemos aquí un poco lo que es la tentación. La tentación puede estar presente y puede estar delante de nosotros, pero nosotros decidimos caer en ella o no. Igual también los pensamientos pueden estar presentes, pero nosotros podemos consentirlos, asumirlos o dejarlos pasar y no caer en ellos. Pero aquí en esta oración asumimos que hemos caído en esos pensamientos que ofenden a Dios, que van en contra de las demás personas o incluso contra nosotros mismos. También después de los pensamientos, como es en algo normal en nosotros, cuando pensamos algo, después lo manifestamos a través de nuestra voz. Igual también las malas acciones que asumimos en el pensamiento se manifiestan a través de nuestras palabras. Y por eso decimos que no solamente hemos pecado de pensamiento, sino también de palabra. La palabra es importante reconocer que ofendemos de manera explícita a través de palabras, de insultos, de agresiones que son y
que dañan igual como lo hace un golpe o incluso algo que podemos hacer con nuestras manos, con nuestros pies, con nuestro cuerpo, también lo podemos hacer con las palabras. Hay palabras que pues marcan lo más profundo de nuestro corazón e incluso hay palabras que dañan toda la vida. Y de ahí vienen precisamente las acciones, donde reconocemos que también no solamente han sido los pensamientos, las palabras, sino también nuestras acciones las que han ofendido a Dios. Y también las omisiones, aquellos momentos en que tenemos todos los medios para poder hacer el bien y caemos en la acción del mal. O que no realizamos ese bien que podemos hacer. Por eso es importante que pidamos la intercesión de los santos y pidamos sobre todo a María que interceda por nosotros para poder tener la gracia del perdón de Dios y alcanzar su misericordia y así poder proponernos a no caer en el mal. Por eso les invito a que en este tiempo pues podamos utilizar este gran don y regalo que Dios nos da de poder hacer este acto de contrición constantemente para poder realmente llegar a una contrición perfecta de saber que es Dios el que lo único que quiere es que estemos con Él, que vivamos en comunión con Él. Que ojalá este compartir que hemos tenido en esta tarde pues pueda ayudarles a ustedes a poder vivir este gran regalo que Dios nos ha dado y poder dejarnos abrazar por la misericordia y recibir el perdón de Dios, para así poder estar en comunión con Él. Pidamos a María que nos enseñe a poder tener siempre y buscar siempre tener un corazón limpio como el suyo, porque sabemos que los limpios de corazón ven, conviven y están siempre con Dios. Muchas gracias.